Estamos trabajando para ir concatenando todas las posibles soluciones para un problema que, les decía al principio, se está convirtiendo ya en un problema permanente, estructural. Surgió como una necesidad coyuntural, pero ya es un problema estructural. Y por eso, desde el Ayuntamiento, creemos que tenemos derecho a pedir al resto de administraciones que nos ayuden a financiar estos trabajos, porque suponen un gasto añadido para las arcas municipales inasumible. Vamos a destinar esos recursos, pero necesitamos sumar esfuerzos y colaborar con todos los recursos posibles por parte de todas las administraciones, por parte de la comunidad autónoma y por parte del Ministerio. Se lo trasladaré esta misma tarde al secretario de Estado. Y, como les decía, finalmente, estamos trabajando en ese gran contrato de mantenimiento que yo espero salga a licitación antes de que finalice el año, puesto que el pliego técnico ya está terminado y solamente faltan los pliegos administrativos. Para 4 años, por ese importe de 900.000, casi 1 millón de euros, porque yo creo que se nos va a ir casi a 1 millón de euros anualmente. En estos momentos, además, los técnicos municipales están trabajando en el pliego administrativo que permitirá también, antes de que finalice el año, sacar a contratación el proyecto de retirada de fangos y de secos de las playas de Cartagena, en la zona del Mar Menor. Aquí ya saben que ha sido complejo el procedimiento administrativo, porque en un principio lo preparamos desde el servicio municipal para sacarlo nosotros a licitación. Posteriormente, la comunidad nos ofreció la posibilidad de sacarlo directamente a la comunidad. Al hacer la consulta con el Ministerio, no han tenido opción a hacerlo y, definitivamente y finalmente, nos hemos optado por la siguiente opción, y es un convenio que vamos a firmar entre el Ayuntamiento de Cartagena y la Comunidad Autónoma para asumir las transferencias de 300.000 euros para ejecutar ese proyecto de retirada de fangos y de secos, y el pliego que saldrá a licitación por parte del Servicio Municipal para que se comience ya la redacción del proyecto. Gran parte de esas medidas que estoy haciendo mención ya están también puestas en marcha. Hay una estrategia, que es la hoja de ruta, y lo que hay que hacer es ir desarrollando lo que estamos haciendo por parte del Gobierno de la Región de Murcia, por supuesto, con la colaboración de los ayuntamientos. Según los últimos datos que tenemos, entre los últimos meses, no hay riesgo de anoxia en ninguna de las estaciones que se miden en el Mar Menor. Hay que recordar que estamos hablando de un sistema dinámico, hay que recordar que estamos hablando de un ecosistema que tiene una estabilidad muy débil, y por supuesto también hay que recordar, tal y como dice la comunidad científica, que hay dos perturbaciones que pueden afectar de forma negativa al Mar Menor: un incremento de la temperatura, que no se prevé ahora, como todos ustedes pueden comprobar, o la afección que podría tener, en caso de una dana o una lluvia torrencial, el volumen de agua que pudiera entrar a través de las ramblas al Mar Menor. Por lo tanto, hay que seguir vigilantes y, por supuesto, monitorizando.